Para resolver esta integral haremos lo siguiente, colocamos la integral, x más 1 elevado a la 3 medios está en el denominador, así que si lo llevamos a la parte de arriba, o sea al numerador, colocamos el x más 1, pero con el exponente con signo contrario, es decir, sería menos 3 medios, diferencial de x. Ahora, la propiedad nos dice lo siguiente, cuando tenemos un x sumado o restado cualquier número, con un exponente n, diferencial de x, esto va a ser igual a ese mismo x sumado o restado de ese número elevado a la n más 1 y todo sobre ese mismo n más 1 más la constante. Aplicando acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos x más 1 elevado a n más 1, o sea, sumamos menos 3 medios más 1, ¿cuánto será? A ver, menos 3 medios más 1, le coloco un 1 debajo, multiplico en diagonal, 1 por menos 3 sería menos 3, más 2 por 1 sería 2, y en la parte de abajo, los de abajo, 2 por 1, 2. Arriba sale menos 1 y abajo sale 2, o sea, menos 1 medio. Y ese mismo menos 1 medio colocamos en la parte del denominador, quedando así. Y le coloco su constante. Acá tenemos 1 entre menos 1 medio. ¿Cuánto será? 1 entre menos 1 medio. A ver, 1 entre menos 1 medio. Colocamos un 1 acá debajo para que sea fracción entre fracción y multiplicamos utilizando extremos y medios. 2 por 1 es 2, 1 por 1 es 1, que viene abajo, y el signo negativo que lo puedo colocar acá, o sea, sale menos 2. Menos 2, x más 1, elevado a la menos 1 medio. Esta sería la integral. Es decir, el resultado de la integral. Para descargar el formulario de integrales pueden entrar a esta página cuyo link se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Hacen clic acá y en la parte de abajo donde dice formulario de integrales, cuando aparezca este botoncito, con esto lo descargan.